Come outside. Everybody in the house needs to come outside. No, keep your hands up. Everybody come outside. Push it this way. Eso que acabas de ver ahí es cuando los Estados Unidos están luchando por la democracia y cuando entran a tu país. ¿Por qué llevo estas imágenes crudas aquí a este canal? Es porque es para que se entienda a los panistas y priistas que no apoyaron a López Obrador cuando él defendió a México y dijo: de ninguna manera vamos a dejar que los Estados Unidos intervengan militarmente en este país, porque nosotros conocemos la historia. Pero ellos, los conservadores, los opositores a Andrés Manuel, se tapan los ojos y no dicen nada. Esto es luchar por la democracia. Cuando ellos entran y cuando consideran a alguien terrorista, esto es lo que hacen. Tienen todo el derecho de hacerlo. Y cuando ellos, y tú dices, eso nunca va a pasar, bueno, y si llegara a pasar y si llegan a entrar, eso es lo que harían y no tú no podrías hacer nada al respecto porque Estados Unidos es una potencia. Entonces, acabarían con nuestros recursos. Nos dejarían en cenizas como lo hicieron en otros países, Afganistán, Irak, Vietnam. Nunca ganan la guerra, pero las tierras quedan desoladas y tenemos que volver a empezar. Por eso la oposición debe dejar de ser mezquina. Esto que viste ahí es vida real y puede ocurrir en México también. Entonces es momento de dejar la mezquindad y que cuando López Obrador tome una decisión de Estado se le apoye. Y lo digo porque cuando Trump dijo que lo peor de México iba a Estados Unidos y dijo que iba a construir el muro, el Peña Nieto, un criminal para mí, dijo: de ninguna manera no lo aceptamos. Y nosotros en la oposición le dimos la derecha a Peña Nieto. Es momento de que dejes la mezquindad y te pongas del lado de la verdad. A nadie le conviene que Estados Unidos entre con armas, que invada este país.